Vámonos con Diego Tamés, que hoy también nos va a hablar del 30 de abril, Día del Niño. De la niña, a todas y a todos los chiquitines que nos están escuchando aquí en Despega con Chuchuy. ¿Sabía usted que desde el año de 1916, hace más de 100 años, se hace la celebración a nivel nacional y que solamente décadas después se va a establecer la celebración a nivel mundial en el año de 1959? Todo esto ocurrió cuando en plena Revolución Mexicana, en el año de 1916, en Tantoyuca, Veracruz, se hace esta celebración, pero se va a oficializar hasta el año de 1924, cuando el presidente Álvaro Obregón y el ministro de Educación Pública, el licenciado José Vasconcelos, establezcan el 30 de abril como el Día del Niño. Unos años después, cuando finaliza la Primera Guerra Mundial, allá en Europa, Ingletán Yep, una señora que se dedicaba en cuerpo y alma a asociaciones, de hecho ya creó Save the Children, con ayuda de la Cruz Roja decide crear la primera Declaración Universal de los Derechos, y todo esto fue aprobado por la Liga de las Naciones. Recordemos a la Liga de las Naciones, que fue la antecesora de la Organización de las Naciones Unidas. Es así como en el año de 1925, el 1 de junio, se va a establecer este día, esta fecha, y por tal razón, casi todos los países o gran parte de los países a nivel mundial festejan el 1 de junio como el Día del Niño. Es hasta la llegada del 20 de noviembre cuando la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas realizó una reunión en Ginebra, Suiza, para establecer, ahora sí, este paradigma en donde se tenía que restablecer de cuenta nueva esa identidad, esos derechos que tenían los niños, las niñas, como seres humanos. En México es una celebración también que se menciona, pero recordemos que el 20 de noviembre para nosotras, las mexicanos y nosotros los mexicanos, recordamos la Revolución Mexicana, por eso no hace tanta mella, tanto eco. En sí, el hecho de celebrar a las niñas y a los niños es para recordarnos que también las adolescencias tienen que ser mencionadas constantemente, darles un trato digno. Además, está mencionado en nuestra gloriosa Constitución Mexicana para poder comprender y poder enfatizar sobre esta población y poder brindarles y promover sus derechos, porque al final de cuentas son seres humanos. Y bueno, yo le deseo a usted un feliz Día del Niño. Mi nombre es Diego Tamés. Nos vemos hasta la próxima. Chao.